Mati, cada remate que se hace en Suárez, cada remate con más remitentes, con un potencial bárbaro, tanto con la invernada como el gordo, hoy no fue la excepción. Mauri, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? La verdad que principalmente nos acompañó el día, que veníamos sufriendo, viste, cada vez que hablamos, que la lluvia, siempre estamos ahí teniendo el miedo latente, siempre está. Y lo que voy, sí, muy, muy lindo el encierre que hubo, ¿no? Era prácticamente mitad por mitad, hubo 1.350 casi animales y era mitad por mitad. Y lo fundamental que fue un remate ágil, ¿no? Con valores más que importantes para el gordo cuando empezó la vaquillona, empezó el novillo, por arriba de los 34 pesos. Claro, cuando aparece por ahí el animal de filo, ¿viste? O suplementado, se nota la diferencia de esos dos pesos que realmente hace diferencia al número, ¿no? Con referencia a la hacienda La Balanza, me parece que se ha potenciado mucho en cierre de corral que viene todos los meses acá. Exactamente, Mauri. Cada vez se está buscando más y uno intenta de que los clientes mismos, de darle consejos, ¿no? Que empiecen a suplementar de a poco, y te cuesta por ahí un poco, pero lo que tiene que la gente va haciendo esos trabajos, ¿no? Con respecto a la invernada, lo mismo que con el gordo. Vimos muchos, pero muchos compradores al lado de los corrales y por eso se hace un remate mejor en cuanto a valores. Exactamente, viste que el flaco decía, saque el número, que habían 4 o 5 manos por cada lote, viste lo que era. Y lo que fundamentalmente es la agilidad del remate. Los precios, puede, alguno te va a decir, y vendía 42, otro vendía 43, otro vendí un poco más, pero nosotros... Está bien que queremos siempre dejar al cliente conforme, ¿no? Pero lo que destacamos es la agilidad del remate mismo.